canal Ahora Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues por fin venimos con mi decoración de Halloween. Espero que les guste. Hice algunos cambios este año. Algunas cosas verán que son del año que... del año pasado. Ya me estoy adelantando. Del año pasado, algo otras cosas son nuevas, cosas que han visto de los hauls. Así que sin más ni más, empecemos. Y si tienen alguna pregunta de cómo hice alguna de las cosas, porque algunas de las cosas yo las hice, si tienen alguna pregunta, si quieren saber cómo, déjenme saber en los comentarios y les estaré explicando. A lo mejor les hago otro video sobre cierta cosa que vean. ¡Empecemos! Y bueno, así se ve el overview de toda la casa, del frente. Así se ve de día. En la noche, pues obviamente está alumbrado y se ve súper padre. Bueno, al menos eso creo yo, a mí me gustó mucho. Pero sí, tengo muchas cosas, pero me gusta. Y bueno, acá tengo unos buitres. Estos ya vieron cómo los hice. Les dejaré un video en la cajita de información por si quieren saber los que no hayan visto ese video. Pero vean, son unos buitres comiendo así como que pedazos de carne y así de persona. Y bueno, acá tengo una noria que está algo despintada, pero pues está bien porque pues es de Halloween. Y bueno, nada más la decoré con unos bichos, unas arañas, unas ratas. Tengo un señor esqueleto ahí. Y bueno, pues unas arañas y un letrerito ahí arriba. Acá tengo unos fantasmas, unas muertes. Tengo una de cada lado. Y bueno, encima de esta tengo ese letrero de Boo que se ve súper padre, ya encendido. Ahorita pues ahí no se ve mucho. Y bueno, ahora vamos acá al frente. Y bueno, tengo esta brujita que esta yo la hice. Es una Tomato Cage Witch. Y pues está padre. ¿Qué más puedo decir? Está muy bonita. Y bueno, acá tengo mi cementerio. Ahorita lo van a ver con más detalle. Acá tengo mi pumpkin patch y algo otras cosas. Y pues vamos para este lado. Y bueno, aquí tengo este monstruo tipo Scream. Pero me gustó porque es como tipo como de... ¿cómo se dice? Como Scarecrow. Yo nada más lo colgué ahí para tener así varios colgados en el árbol. Porque como verán, colgué varios monstruos diferentes. Y todo lo hice porque lo quise hacer como con tema de este. Que este, si recordarán, el año pasado lo puse al entrar a la puerta. Y este año lo quise poner acá. Por eso fue que puse otros monstruos. Y bueno, pues en la noche tiene luz y así. Está muy padre. Y bueno, pues acá tenemos otro. Y bueno, de este lado tenemos un muerto que lo tengo aquí colgado en el árbol. Y en esta parte, pues como verán, tengo un área así como tipo como basement, donde tengo, se supone, gente que se quiere salir, se quiere escapar, pero no pueden porque están amarrados. Sí, un montón de manos, cabezas. Y bueno, ese alumbra en la noche y se ve súper padre. Y tengo esta brujita que yo misma hice también. Y bueno, pues ahí es la brujita morada. Está linda. Y pues... y bueno, de este lado tengo estas luces así de araña. Tengo un letrero de Boo, un esqueleto, una calabaza. Nada más variedad de cosas. Algunos inflables de una brujita. Este bar vestido de vampiro, una calabaza. Y sí, pero se ve lindo. Ahora está como que muy colorida. Y bueno, tengo este inflable de calabaza. Y tengo estas calabazas. Un trompo de calabazas que yo misma hice. Y se ven súper lindos. Y bueno, ahora vamos con esta parte, que esta es tipo mi isla muñecas. Y bueno, en la parte de abajo, como verán, tengo unas ratas, nada más así diferentes ratas, más ratas y más ratas. Y bueno, ahora vamos con esta parte que hice como tipo isla de las muñecas. Y pues sí, nada más puse variedad de muñecas que tenía ahí tiradas. Vean, ese no tiene una pierna. Entonces ahí lo puse. Y pues diferentes muñecas que pinté. Vean esa, qué bonita quedó. Esa me gusta mucho. Y acá tengo otra. Y pedazos de piezas de muñecas y así. Entonces sí, esta es mi tipo isla muñecas. Vean, ahí está el bebé Frankie. El bebé payasito. Muy lindos, muy lindos. Y bueno, acá en esta parte, como verán, es mi ventana. Y pues acá puse... arañas gigantes. Como verán, puse una morada, dos cafés y una negra. Pero sí, se ven muy bonitas. Y pues puse nada más unos calabacitos ahí alrededor. Y bueno, acá abajo puse estas pared como de piernas, de brazos, de manos, unas partes de cuerpo. Se ve terrorífico.
Y acá en esta parte pues tengo esta área de calabazas que viene siendo el Pumpkin Patch. Y como verán, pues un montón de calabazas y de bichos, hay arañas, hay víboras, tengo una bruja, murciélagos. Vean qué bonito. Esta es mi área favorita de toda mi decoración de este año. Pero vean, vean, hay arañas, hay víboras, hay de todo, hasta un gato está ahí. Y bueno, ahora vamos con esta parte que se viene siendo mi tipo panteón. Y bueno, pues así me quedó. Puse una como cerca, puse este letrero que yo misma hice. Si recordarán, en un video hice esa tumba y con el mismo método hice este cosa aquí que dice Welcome. Este tipo muro, no sé cómo se le diga. Y sí, aquí unas una cerca de calaveras o más calaveras. Una señora con su gato. Y bueno, a ella le agregué, vean, miren la viejita, está súper tierna. Y bueno, a ella le puse una calabaza allí con sus flores en su andador. Y pues su gato muy feito. Pero sí, este es mi área del panteón. Y pues un montón de tumbas, un montón de calaveras, variedad de cosas, pero creo que se ve muy padre. Y bueno, aquí puse estas ramitas con luz. Se ven lindas en la noche. A pesar de que nada más son poquitas, se ven muy bonitas. Y esta así se ve el área de la entrada de mi casa. Y bueno, tengo ese fantasma en la parte de arriba. Un tipo como una muerte. Y en la parte de abajo tengo un inflable de calabaza. Y bueno, aquí tengo este letrero de Welcome con unos esqueletos. Y en esta otra parte tengo un letrero de Asylum con garland y unas fantasmitas. Pues se ven lindos. Y bueno, aquí tengo este wreath, este yo lo hice y pues me gustó, se ve lindo. Tengo un esqueleto ahí con un sombrero de bruja, es como con tema de bruja, tiene un cauldron y bueno, ese tiene luz. Y vean este. Hey, what are you doing? Luz de la entrada, que es una calabaza. Bueno, este es el área de la ventana y acá tengo un murciélago. Y bueno, tengo, pues en esta ventana tengo telarañas, tengo calabazas, que esas me las regaló mi amigo Chuy. Gracias Chuy, me encantan. Y bueno, tengo calabazas, esas son mis favoritas y las tengo acá para que no se me dañen con el sol, ni con la lluvia, ni con nada. Pero sí, tengo más variedad de... Y bueno, acá tengo la brujita naranja, porque hice 4 brujas este año, como vieron ya. Acá en esta parte tengo esta. Y si vamos para el otro lado de la ventana, tengo esta, que es la que está en la entrada. Y ella es la bruja verde. Entonces sí, hice 4 brujas y quedaron súper lindas. Y sí, así es como se ve la casa este año. Pues aquí los dejo con un overview de todo lo que acaban de ver. Y pues los dejo con videos de cómo se ve de noche. La verdad, me encantó cómo quedó la decoración. Espero que ustedes también. Happy Halloween, los quiero y hasta la próxima. Thank you.
Ha 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 ha!